¡Échale! ¡Hey! Y solamente para despejar dudas, señor. De México para el mundo. Aquí está su... ¿Qué onda, banda? Somos México Desconocido y estamos en una nueva aventura aquí con... Abigail. Un servidor Brian y mi compañera Sara en la cámara de video. Estamos aquí en la Basílica de Guadalupe. Vamos a dar un gran recorrido y espero que les guste. Acompáñenos. ¡Comentemos! Muy buenas tardes, mi nombre es Abigail y nosotros somos México Desconocido. ¿Su nombre es? Flor. Flor, muy buenas tardes. Queríamos saber qué es lo que vende aquí y qué dulces típicos es lo que tiene. El tamarindo, la palanqueta, la alegría, el coco, borrachitos, camotes. Y sí, bueno, sí aquí vende mucho o no, los dulces sí los vende o no. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal le parece aquí vender? Pues, muy bien. Sí. Ah, ¿y cómo se está preparando para este 12 de diciembre? Pues, surtir más el puesto. ¿Mande? Surtir más el puesto. ¿Sí llegan muchos peregrinos a comprar o no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, como podrán ver, banda, tengo que bajar un poquito la voz. Estamos aquí dentro de la basílica. Como podrán ver, hay muchísima gente aglomerada en estos momentos, y eso que es lunes. Lupe, aquí como podemos ver en esta imagen, se puede observar cómo fue un diseño de cómo iba a ser la Basílica de Guadalupe en el exterior, de al lado y dentro de la Basílica de Guadalupe. Este proyecto fue inicio de Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, como también podemos observar aquí, es como se veía este lugar en 1973, lo cual es un espacio muy grande y es el inicio de la construcción de la Basílica de Guadalupe. Aquí podemos ver cómo son los inicios y la construcción del terreno en 1975. Aquí podemos ver cómo fue poco a poco construyéndose. Un avance de cómo iban las construcciones. Aquí podemos ver el interior de la basílica y también podemos ver que en el año de 1975 así lucía. Observamos bien cómo es que poco a poco fue dando mucho detalle a este tipo de construcción y templo. Podemos ver lo muy interesante y qué dedicación se le ha puesto a esta basílica. Nos encontramos en la punta del Cerro del Tepeyac, a un costado de la Capilla del Cerrito. ¿Qué onda, banda? Nos encontramos aquí, a mis espaldas tenemos el Panteón del Tepeyac, que fue construido en 1910. Banda, estamos aquí con Iveda Burto. Adelita Martínez. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Les puedo hacer dos preguntas? Sí. ¿A qué vinieron a la basílica? A visitarla. ¿Y qué les ha parecido? Muy interesante. Ya he venido varias ocasiones. ¿Y qué es lo que más le gusta de esas ocasiones? Cuando dan la bendición y subir al cerrito. Ok. ¿Y usted?
También el venir a ver a la Virgen creo que es muy interesante, es, para los católicos es algo... A venir a visitarla y a agradecer a la Virgen. Agradecer o a pedirle lo que uno necesita. Y ella con gusto te lo da. Bueno, ella intercede ante nosotros. Ok. Será todo, muchísimas gracias. Y bueno, banda, hasta aquí nuestro viaje, aquí por la Basílica de Guadalupe. ¿Qué te pareció, Abby? Me gustó mucho la experiencia, ya que te encuentras gente con muy apegada a la religión católica y es muy agradable. Ay, sí, casi me hacen llorar. ¿Y tú, Sara? Me pareció una experiencia muy única y agradable y conocer pues más sobre el turismo religioso. Pues sí, la Basílica es parte fundamental del turismo religioso en México y pues hoy fue un bonito... Es un bonito lugar para recorrer y para saber un poco más sobre la Virgen de Guadalupe y su historia. Así que somos México Desconocido. Nos vemos, banda. Nos vemos hasta la próxima. Chayito.